Les traigo esta noche imágenes impactantes, emocionantes de rescate de animales. Esas imágenes que siempre nos deja así como el corazón, como que nos da la posibilidad de creer. Ya no solamente participar. Sí, incluso. Porque uno como que está tan desilusionado a veces de la gente mala onda, del egoísmo y de todo. Y aquí se ven imágenes súper emocionantes de rescate de animales donde nosotros cedimos al egoísmo y mira, arriesgamos nuestra vida. Como en este caso que les voy a mostrar a continuación, este perrito que está en medio, pero así a mar abierto, en un trozo de hielo. Y la verdad en que Rusia, tú decís, ¿no? Esto ocurre en Rusia justamente, y tú decís, este pobre, si alguien no lo ayuda, o no sea, tiene nada tiene? Que hacer. A ver, o sea, uno mira eso y dice, obviamente el perro sonó, porque ¿quién lo viene a ayudar? ¿Quién va a arriesgar su vida para meterse en esta agua gélida y sacarlo? Pero también, ¿cómo lo va a ver morir ahí sin hacer nada? Pero yo creo que existe gente que prefiere y opta por su vida, por su seguridad. Y hay gente también generosa. La gran mayoría se queda mirando y lamentándolo. Pero claro, accionar pobrecito. Y salvarlo, como este tipo valiente se tiró cara. Y se preocupan, además, fíjate de todo, del detalle, que no le pase nada. Con que el arnés, rescaten. Pobrecito. Sí. Y uno piensa, él es un héroe porque lo salva. Así debería ser siempre. Exacto. O sea, uno no debería ni siquiera cuestionárselo. Exacto. En Suecia la gente ve un perro en la calle y es como que nosotros viéramos un niño en solo, la calle en claro. pleno invierno, solo a pata pelada caminando. Es lo mismo. Mira la contradicción, barcos pesqueros así que matan y que sacan peces con todo. Exacto. A gran cantidad. Exacto. Pero fíjate el agradecimiento de él de encontrarse, que tiene la posibilidad, es que tiene la posibilidad de nuevo de vivir. ¿Tú crees que este animal, dentro de lo poco que tienen de capacidad de darse cuenta de las cosas, tal vez en ese minuto que estaba ahí y ve este barco gigante con personas, ¿tú crees que alguna vez dijo, o sea, tuvo la posibilidad de pensar, me van a ayudar? No, para nada. Ay, o sea, uno mismo. Tienen ese instinto como sí. de pedir ayuda. Sí, ahora, claro. Hasta el momento que ocurrió, ayuda. Yo creo que se va y viejo, con un nivel de confianza con los seres humanos, espero que no se encuentre con algunos malos más en el camino. Pero a mí me pasó cuando era chica que vivía en la comunidad ecológica y me devolvía todos los días en una micro y pasaba por un canal en Peñalolén. Y iba en la micro y de repente las micros van más arriba, entonces tú ahí en altura y veis para abajo. Y pasamos por ese canal y vi un perro abajo en el río, ¿ya? Nadando y gente arriba del mirando, río mirando el espectáculo, sacando sin hacer fotos. Nada. Y te lo juro por Dios, me gustan mucho los animales y todo. Y fue como un instinto de un segundo a otro y me bajé, me pasé la pandereta de una casa, no. Toqué la puerta de otra, le dije a la señora, ¿puedo entrar? Me metí al canal, faldita de colegio. Jumper. No, faldita. Faldita de colegio. Me metí al canal, la gente toda me miraba así como diciendo, esta gaya está loca, o sea, ¿qué le pasa? Sí, claro. Me metí y yo dije, el perro, claro, se va a tirar a morderme, se va a poner por a nadar. Para el otro lado, porque claro, igual chico, estaba relativamente grande. En la orilla. Perro como mediano, el típico quiltro como largo, perfecto, con cabeza pero chica, pata corta. Perfecto, perfecto. Y nada, pues yo dije, se me va a arrancar. Y nada. Se entregó. Ayúdame, por favor. Me metí hasta acá, era igual como pantanoso. Dejó que lo tomara. Y como que lo empecé a tratar de agarrar como de esta parte de acá, ¿cachai? Sí. Porque tampoco lo alcanzaba mucho y no me quería meter más al río porque también susto me puede llevar. Obvio. Y él se acercaba pero y me miraba tenía, pero y yo ejemplo, lo agarré como de acá de la piel y lo saqué en este al caso que tú eras qué una cabra chica grande, heroína y hay gente había, ¿no? Hombres, mujeres, adultos y mirando ayudó, alguien te dijo o alguien dijo otros se tiraron para que lo salvara día, dale ahí lo estáis agarrando vais súper bien qué útil pero gracias, nadie claro. me hubiera gritado para arriba sacos de wea no sé cómo cállense esto Jota, también muy ocurre bien, ese gesto generoso la verdad que se nota al tiro cuando la gente tiene ganas de ayudar a alguien y arriesga su vida tal vez o simplemente muestra a su familia un gran hecho como este. Esta familia va pero así ya una turista que recorre el mundo viendo las ballenas, ballenas jorobadas, está atrapada en una red. Y mira lo que hace este grupo, porque esto es una familia completa que decide ayudar, porque esto ocurre en el Golfo de California, en México, y el naturalista Michael Fitchback, él viaja siempre, todos los inviernos, para estudiar el comportamiento de las ballenas jorobadas. Y miren con lo que se encuentra, con el escenario que se encuentra esta vez que él va a hacer esto. Empiezan a cortar con cuchillo las espérate, redes para tratar haciendo? De liberarla. Le está sacando las redes que la tienen atrapada. Ah, está atrapada. No podemos ver la aleta, nada. No, lo peor de todo. Aguantan harto el agua, igual tienen que respirar. Sí, oxígeno. Pero ¿cachai? Que la ballena se había esforzado tanto por liberarse la red que ya estaba exhausta y apenas tenía fuerzas para salir a superficie a respirar. O sea, si no pasaba esto, se iba a morir ahogado. Claro, tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir si no pasaba, si pasaba más rato. Qué impresionante la dimensión. Pero espérense cómo ella agradece. Si esto ya tú decías, ya ellos se pasaron generosos, pero ella agradece después con una cuestión que tú decís, mira, su forma la de colita. Mostrar agradecimiento. Hace un baile, pero si ya... Va a pegar un coletazo. ¿Qué?
maravilloso. Es tan emocionante. Oh. Mira. Qué buena. Le hice parece una danza en el medio del mar. Mira qué cosa más linda. No, ¿cómo te dice gracias? ¿Cómo me salvaste la vida? Eso, mira. Es como chao y puta, se pasaron. Mira qué cosa más linda. Qué emoción. Qué emocionante. Me dan como ganas de llorar. Es que es súper linda la imagen. Mira. Como un chao. Hola. Y además, es que esas redes deben estar ahí quizás para qué, para superar cierta parte de la playa. Quizás. Qué lindo, Maca, el video que trajiste, me encantó. Qué lindo, ¿cierto? Precioso. Yo encuentro que, claro, el gesto, aquí el gesto del hombre, generoso, su familia, todo, pero el gesto de la ballena, o sea, encuentro que ya te pasaste. Sí, agradecida. Sí, su chau, ella le mostró su mejor espectáculo. Exacto. En agradecimiento a esto que ella había hecho. Total. En este caso, nuevamente, no sé si en verdad aquí fue parte el hombre el que le pone esta trampa a este gato felino. Ya. Pero, pónganse, mira, tú decís, a lo mejor un humano puso esta trampa, pero también existe otro humano que decide ayudarlo con el, la posibilidad que este gato montés lo puede atacar, y miren lo que ocurre. I don't know what we're gonna try to. Este gato montés que es un lince. No, pero obvio, porque imagínate, está con la pata en una trampa, o el que le huele a cerveazo la pata. Sí, pero él está atacando. Lo quieren ayudar, pero él. Pero él lo sabe. O sea, claramente él debe pensar lo mismo que pusieron esta trampa, porque no se lo quieren ahora. O sea, está asustado, le duele. Dedo, imagínate, esas cosas son como de. Acá hay más valentía de parte del humano, porque no solo está el gesto de ayudarlo, sino que está regando su vida también. Claro, si él estuviese quieto además, Alfa, él estaría con menos dolor, pero al hacer fuerza y tirarlo, debe hacerle bolsa a la pata. Ahí lo sacó. Here he goes. Y mira lo que hace él. He's free. Ahí acaba de cachar que esto también no lo dio. Claro. I think he wants some of this. Mira, no puede ser reaccionar. I think he wants some. He went under the car like I knew he was going to. Just back up. Está asustado. Just back está muy asustado. Si es un animal salvaje. Pero ahí cuando ya cacha que en realidad no le pasó nada malo, que en realidad lo estaban ayudando, vuelve a su espacio que hay en medio porque, de la selva. ¿Sabes? Porque el, ese felino se da el tiempo igual de no salir arrancando el tiro, así como que. Es que claro, hace un análisis del asunto. Es como. Ah, no era para matar, claro. Era para sacarme acá. Y ve que la pata ya no le duele, que está liberado. ¡Qué lindo! Y nada, se un reconocimiento ya, ok, nos vemos. Pero es como bueno. lo que hablábamos antes de, en la película, que de repente el miedo, el tener miedo, es algo normal que uno puede combatir y los animales muchas veces tienen miedo de uno cuando uno está tratando de ayudarlos y todo. Pero cuando entran en pánico, que también les pasa, ahí ya te empiezan a atacar, ¿cachai? Pero porque están en estado de pánico. Exacto, ya, claro, están fuera de sí. Claro, fuera de control. Sobre todo cuando están heridos, cuando los animales están heridos, tú los vas a ayudar. Lo más probable es que reaccionen violentamente, o que te muerdan la mano, o que traten de atacarte porque les duele, porque es una reacción normal, tienen miedo, les duele. Pobrecito, pero me encantan las reacciones. Yo siempre veo cuando los animales están en esta cosa del instinto materno que a mí me supera, veo que hay un animal que está con su cría y les pasa algo, como que siento que ese dolor es tan, tan como lo sentiría uno. Me parece que siempre las imágenes nos muestran que en realidad los animales, a las madres, al ver a sus crías en problemas o heridas, sufren de la misma forma que sufriría yo o cualquiera de nosotros que fuese mamá. En este caso va una manada de elefantes y una cría de 8 meses, o sea, muy pequeñita, cae un hoyo. Y miren lo que pasa, porque llega un equipo de rescate, pero hay que tener ojo que la madre, la elefante gigante, no los ataque. Miren lo que ocurre. Pobrecito, claro, mira, con la puede salir. Claro, porque no, el nivel, digamos, de poder flexar las rodillas no le permite poder salir, ¿no? Pero imagínate que la mamá, aquí vemos como ella, no bueno, sé qué hago, cómo no, la saco, está protegiendo, oye, que no y le aquí, pase nada. Esto sí es peligroso, porque una mamá con su hijo en peligro, que está capaz de cualquier cosa, se puede agarrar esos jeep y hacerlo como pebre, y sin embargo, mira, es como que la espantan y permite que hagan esto. Pero porque, claro, eso es lo que yo digo, como que me da la sensación que ya dice ya. Entendió. O sea, si no me entrego a que traten de ayudarme, claro, porque ella no lo tengo nada que hacer. Quizás cuántas horas y veo que no sacaba nada. Quizás estos tipos puedan hacer algo, ¿no? Claro, yo creo que es como la instancia de que, claro, el miedo del ser humano y todo. Y los animales, digamos, pueden ser muy violentos con las personas. Y un elefante, Una elefanta con su cría en peligro. Sí. O sea, viejo... O sea, una madre de cualquier especie puede ser muy violenta cuando su hijo está en peligro. Ahora se pasaron, ¿eh? A que
O sea, porque ya están arriesgando la vida acá por esto. Me llama la atención ese tipo de personas que viven de esto, y claramente esos cabros que son re jóvenes están dedicándose, se levantan en la mañana con solo un objetivo, preservar la naturaleza, ayudar. Tienen otro fin en la vida. Solidaridad. Mira. Y eso al final es lo que los alimenta. ¿Y la mamá? Evidentemente que tengan una paga mensual, ¿cachai? Que lo más probable es que no la tengan. ¡Mírenlo a buscar! O que sea mínima. Mira, él le hace cariño con la trompa. ¿Cómo le hice a ver? Mira. ¿Cachai? Él le hace un cariñito, ¿cachai? Y van, vienen los demás. Pero o sea, espérate, la ternura, la entrega. Pero ojo, claramente les dejaron al humano hacer su pega. Qué lindo. Que eso está fuera del instinto, eso realmente ya es pensar. Sí, porque en definitiva ahí tú veías al hombre y al animal junto, ¿cachai? No, igual los animales son bien intuitivos y al ser humano como que leen intenciones, dices tú. Sí, y tienen miedo igual del ser humano. Pero también uno lo piensa y claro, hay seres humanos que los quieren ayudar y todo. Y pueden ver eso, quizás en cierta oportunidad. Pero hay otros que no. Pero entonces José, también intuyen la esencia de lo que es el ser humano y hay una contradicción enorme. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, que tú de repente decís, cuando tú le decís, en el caso mío, yo le digo a mi hija, no le puedes dar la mano a nadie, no te puedes ir con nadie, aunque sea no sé quién, no importa que sea rubio, moreno, flaco, alto, gordo, chico, mujer, hombre, nadie. Pero claro, en un minuto también decís, claro, si se pierde en el supermercado, en cualquier parte, bueno, acércate a alguna persona que tú puedas. Claro, pero esa cosa queda como a la sensación de que confío en ti o en el de allá. Hay una cosa que yo creo que a los animales también les pasa, que tiene que ver con la intuición, que uno sabe. Inspira confianza. Cuando uno pide ayuda, cuando tenía un problema o algo, desde que era en pan, a mí me ha pasado que se me ha pinchado un neumático, no sé qué hacer porque no sé cambiar un neumático. Y pedí ayuda y claro, estoy corriendo el riesgo de que o me va a asaltar o que me va a robar algo, me va a quitar el auto. O tengo esa cosa que tengo la percepción de que esta persona sí va a ser generosa y me va a ayudar en lo que le estoy pidiendo. A lo más que te digan que no. Pero claro, depende de... Existe esa sensación de que uno tiene esa capacidad de percibir cuando la gente es buena o es mala. O sea, yo creo también creo en eso. Seres humanos, en el caso de los animales, cómo nos perciben, yo creo que también un ser humano que se acerca a atacar tiene otra energía, proyecta otra energía que un ser humano que se está acercando para ayudar. O sea, yo creo que eso ya de tensión los animales lo sienten. Pero cuando estás al límite, por ejemplo, este lobo que estaba ahí en las orillas de un río, pero así ya al gato, ya no le quedaban muchas posibilidades con un parálisis de la parte. Salvaje. Sí, pero paralizado ya parte de su cuerpo ya y estaba, pero en malas condiciones, muy, muy, muy ya desgastado, pero anímicamente de no tener fuerzas cuando ya no podís más. Mira cómo está y tiene paralizada la parte de atrás de eso, porque quedó enganchado ahí. Estaba pero así desnutrido, con parálisis en sus patas posteriores. Y aquí viene un equipo. Seguramente por la hipotermia, no por el frío, ese que ya no nos puede mover, ¿no? Pero hubo dentro de otras cosas, justamente. Y fíjate lo que pasa, que logra rescatarlo. ¿Y las piernas de atrás no las tiene? Sí, las tiene. Lo que pasa es que la tiene paralizada con el frío y con la cantidad de tiempo que pone esa posición. Reanimando. Le pusieron un sedante y estaba tan flaco. Que está desnutrido. Y le hacen respiración boca a boca. ¡No! ¿Sí? Oye, espérate, por si es que alguien... respiración boca a boca. Por si alguien no sabe, domesticó un lobo imposible, ¿verdad? Sí, yo sé que me acuerdo de eso. O sea, hay excepciones, claramente, pero son terriblemente así fuera de todo nivel de domesticación. Cache, miren los guachitos, o sea... Está guachito porque está entregado y porque está agradecido, pues, porque entiende que nadie le quiere hacer daño con el contrato. Cuando mire ya la cabina. Ahí se siente seguro. Pero qué bueno. Qué lindo. No, bacán, qué lindo son los lobos. Qué lindo. Oye, pero son. Espérate, está en los huesos. Pero pareció si un quinto. Pero si estaba desnutrido, llevaba no sé cuánto tiempo ahí. O sea, de verdad, imagínate que venga un ser humano y le haga respiración boca a boca. No, a eso un ya, lobo. Eso ya amo. O sea, ya es una entrega, pero así. Qué lindos videos, Maca, y qué lindas personas que hacen esto y se dedican a ayudar. Y que tienen un gran corazón y son solidarios. A mí me llama la atención eso que yo decía antes, que las personas que además de estudiar y entender el tecnicismo de lo que es su carrera, es aprender esa humanidad, ese que te aflore esa sensación de porque, si yo pasara por ahí y lo veo, a lo mejor no sabría cómo, porque entendería que es un animal salvaje, pero sí, por lo menos, en vez de seguirlo haciendo lo que estoy haciendo, iría a buscar ayuda de alguien que realmente, claro, así como claro, ellos, claro, para que lo fueran a asistir. Ahora, yo creo que a través del instinto te nace también el querer aprender y dedicarte. Poder hacer algo, sí, cacho, claro, sí, exacto. Tener esa posibilidad. Pero también existen seres humanos que piensan en el futuro, en las cosas nuevas, la modernidad. Por ejemplo, en este caso que hay 9 perros de raza Beagle que han sido encerrados durante toda su vida, no conocen la luz, nunca han pisado el pasto, nada, con fines científicos, estuvieron encerrados. Ellos, un grupo de protección de animales, los libera.
y miren cómo reaccionan ellos frente a esto que es nuevo para ellos absolutamente. Oh. Mírale las caras, mira sí, qué cosa más linda. La baba. Habían estado toda su vida en cautiverio, encerrado, en jaula, en procesos de, imagínate, de inyecciones, de cosas raras. Sí, creo raras. Que hacían experimentos con maquillaje. ¡Ah, qué horror! Horrible. Y este grupo de personas que logra rescatarlo... Están como sacados del manicomio, ¿cachai? No, y mira cómo reaccionan ellos cuando les abren la jaula, cuando los liberan. Carita de susto. Mira la cara. Mira. ¡Oh! Si eso por no expresan desconcierto, que no. Hay personas que dicen que no piensan. Yo te digo que capaz que no tengan capacidad de reflexión, como somos solo los humanos, pero que no piensan, pero me parece, mira, que es exagerado. Claramente no piensan. Sabe que eso es pasto. Mira, no, tiene miedo de pisar. Los olores. No, te vas a... La luz. Igual como sería una persona, que está encerrado toda su vida y de repente se maravilla con toda la naturaleza. Fíjate que la otra vez mostraba un video, Juanjo, creo, en el Zapping, donde una mujer escuchaba por primera vez a su hijo y tenía la posibilidad de oír, de escuchar eso, sonido. Eso y todo. Mismo, exactamente. Es lo mismo, ¿no? Yo lo llevo siempre, me parece, cuando tú querías, mira, ¿sabes qué? Es ver algo que te pertenece por primera vez y que te lo habían quitado. Te habían privado de tenerlo. Exacto. Algo que se supone que debiera ser... Yo creo que la primera vez que mueve la cola, yo creo que de hecho... Pero mira, si no sabe cómo caminar, mira cómo levanta sus patitas. Qué lindo, no, qué emocionante. No, muy bueno. El gatito que les voy a mostrar ahora quedó atrapado de pajarón, sí, no fue nada malo, nadie hizo que esto sucediera, sino que él se metió en una tubería demasiado pequeña y quedó atrapado. Pero también aparece alguien generoso, lo lleva a los bomberos. Miren cómo lo rescatan. ¿Qué? Mira la tubería, sí, pero mira, bueno, dónde está. Mira, por favor. Bueno, ¿quién lo mandó? Mira, qué bruto. Y le quedó la cabeza. ¿Dónde? Ahora es bacán que hagan esto, porque hay que dedicarle tiempo, digamos, al rescate. Y la gran mayoría, como aquí hemos hablado, suelen decir, ay, gato, weón, así que lata, así, chao, que queda ahí. Sí, con mucho cuidado para no haciéndole daño. Mira lo que es esto. Mira dónde está, si tuvo ínfimo. ¿Está dónde llegó ese gato? De haber entrado como empalado, fíjate cómo se tiran. Es un gatito muy guapo, en muy chico, todo caso, muy chico. Para estar allá adentro. Mira. ¡Es un gato! No. ¡Ay! ¡Mira! ¡Está asustado! ¡Mira, está siguiendo acá! ¡Oh! Ahora se la han mandado los pibos, ¿eh? Sí. Rescate. Voy a cortar justo y preciso para no cortarlo ahí. Sí, y para no dejar tanto espacio para poder sacarlo rápidamente. Mira, ahí está. ¡Una la auchi! No, para la noche se las come. Y lo revisa para saber si está bien. Ay, qué bonito. Qué lindo. El perro es el mejor amigo del hombre, el perro fiel, el que acompaña siempre, que está en las situaciones que uno dice, no, estoy tan solo, y el perro está ahí al lado tuyo, si te ve con pena, te sigue, te acompaña, no se mueve al lado tuyo. En este caso, este perro está atrapado en un cerco. Está medio colgando. Viene un policía a tratar de rescatarlo. Pero miren cómo él reacciona frente a este hombre que lo ayuda. Mira, ¿dónde está? Se enganchó en el cerco. La pata, bueno. Ay, pero ¿viste? ¿Cómo? Qué tonto. Hola. Hey, ¿viste, man? ¿Viste? Y este policía se baja a ayudarlo. Bueno, pero está así contorsionado. Ay, su patita. Mira, y le mueve la colita. Sí, por favor. Ya está chocheándole, haciéndole toda la gracia. No, sí, oye. Tengo que cortar obviamente lo de la... Come on. Y él sabe perfecto que lo están ayudando. No, sí, mueve su cola, pero para un lado y para el otro. Está totalmente entregado. Mira, está feliz. Ay, claro, se le cayó la patita. Sí, come here. Y aquí dice el policía que es lo que piensa este hombre. Come here. O sea, el perro se fue. Come here, lo liberé, se fue. I know, he was just hurt. Y él quería ayudarlo, quería ver. Let me go see if I can't catch him. La pata o algo. Y él supone que el perrito se volvió a su casa, a su hogar. Pero miren, por favor, lo que pasa, que a mí me encanta. El hombre ya cuando no lo ve más se decide, obviamente, seguir su camino. Oh, shit. Mira con you lo que se suelta.
Ya no veo. El perro está arriba del auto. No. Se le fue a instalar al auto antes que llegara. No. Yeah. Yeah. That was probably not the best thing ever. No. But check out this video. Look where this dog did, o sea, just cut out a fifth rate. No, 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 no